Bueno, pues os damos la bienvenida una vez más a vuestro programa. Ya sabéis, Se Buscan Locos, como siempre, por la cordura. En esta ocasión vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de un tema extremadamente importante, porque es nada más y nada menos que el agua. Y lo vamos a hacer con el director general de una empresa como es Solu Water, Carlos Segura. Posteriormente, en nuestra sección España Calidad, nos vamos con otra empresa, Servis, y su director general, Pedro Gallegos. Todo ello aquí, en un momento, ya sabéis, en vuestro programa Se Buscan Locos, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es. Locos, 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 o cuerdos, o cuerdos, o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues lo dicho, vamos a comenzar el programa de hoy con un invitado muy especial, mi amigo Carlos Segura, que como comentaba en la entradilla del programa, es el director de una gran empresa como es Solu Water, que bueno, que ya más o menos os podéis hacer una idea, ¿no? Solución al problema del agua, porque hay un problema cada vez más acuciante con este líquido vital como es el agua. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos en, ya sabes, a partir de ahora, tu programa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. A partir de ahora, ¿qué programa vas a ver nada más? Está claro, me tienes amenazado. Locos por la cordura. Eso, se buscan locos por la cordura. Y comentábamos antes que, por supuesto, totalmente de cuerdos, es pues eso, cuidar mucho este líquido tan importante, vital, valga la redundancia, como es el agua, ¿verdad? Por supuesto, es lo más importante. Oye, Carlos, ¿cuál es el problema ahora mismo más acuciante que tenemos los seres humanos con el agua? Pues que solamente echamos en falta el producto cuando realmente no lo tenemos. Mientras tanto, mientras cae gratis del cielo o llueve de buena calidad, pues realmente no le prestamos ninguna atención porque realmente viene solo. Pero ¿qué pasa cuando no viene? No hay nada más caro que aquello que no se tiene. Totalmente de acuerdo. Has dicho algo que es muy cierto. Gratis del cielo. O sea, nos dan el agua gratis y los seres humanos, como de costumbre, sin ánimo de ser, vamos, que no quiero ser pesimista ni quiero ser, no, pero la verdad, nosotros los seres humanos, donde ponemos la mano la liamos, vaya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es parte del progreso, es decir, por ejemplo... ¿Del progreso? Sí, porque es cuando realmente haces unas cosas, estropeas otras siempre.
El agua cae H2O del aire, pero ya solamente con, digo, de las nubes, pero ya solamente con el contacto del aire. Y filtrada, ¿no? Y filtrada, o y sea, bien no pura la dan y gratis, bien rica. No la dan gratis y filtrada. Y rica. Pero ya en la caída de la gota de agua, el agua es un disolvente. Limpiamos las mesas, es un gran disolvente, el gran disolvente mundial, natural. Entonces esa gota de agua es muy inestable, necesita combinarse con cosas. ¿Pero con qué se combina? Con lo bueno y con lo malo. Con el CO2 hace carbonatos. Viene ácida, inmediatamente se neutraliza porque el CO2 la produce carbonatos. Pero de repente se toca con los NOx de tu coche y de las calderas y entonces inmediatamente se convierte en ácido nítrico por esos NOx que hay en la atmósfera. Y luego hay azufre, las combustiones. Entonces hace ácido sulfúrico. Fíjate, la gota de agua antes de caer a la Tierra ya inmediatamente se está combinando y la estamos transformando sin darnos cuenta, ¿vale? Porque es parte de nuestro, que tenemos coches importantes, calderas, tenemos la calefacción calentita en casa y toda esa combustión pues produce un subproducto. Estamos calentitos, pero hay subproductos que van a la atmósfera. Y ya nada más caer, antes de que caiga, ya inmediatamente ya hemos modificado esa molécula de agua maravillosa, neutralizada y que nos ha dado Dios, ya inmediatamente es de otra naturaleza diferente. Y no solo eso, porque es verdad, vuelvo a repetir, gratis del cielo me ha gustado mucho eso porque es así, porque es cierto, y además filtrada, porque también es cierto, y además con un ciclo continuo, el ciclo famoso del agua. Correcto, y es más, los astronautas, imagínate un astronauta, se beben el café de por la mañana, digo, el meado de por la mañana se lo beben filtrado por la tarde. Sí, sí. Hay química, es pura química, se puede hacer absolutamente del agua, se puede hacer lo que uno quiera. Es algo maravilloso, podemos quitar, separar, hacer, combinar, hay tecnología, hay conocimiento para hacer lo que queramos del agua. Pero claro, es más difícil reparar el daño que el no dañar. Es decir, al final tienes que invertir dinero, conocimiento, energía para eliminar todos aquellos daños que lo has provocado anteriormente. Por lo cual, siempre es mejor no contaminar que quitar lo contaminado. Ese es el objetivo de cualquier ser humano o de cualquier animal, ¿no? Es decir, no hagas daño porque luego tienes que reparar el daño que has hecho. Me acuerdo en una entrevista que hicieron a ese genio de la música, como fue Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim para los amigos, ¿no? Excepcional músico brasileño, y él decía que, bueno, que lo que Dios hace pues está muy bien hecho, que no hay que hacer nada más, que simplemente lo que hay que hacer es cuidarlo, ¿no? Pues. Hay que cuidarlo, y es precisamente lo que el ser humano no hace, ¿no? Cuidar este, vuelvo a repetir, este líquido tan importante. Porque es que sin agua... Somos agua. Somos agua, tres cuartas partes, ¿no? No, pero... ¿O cómo es eso? Pero vamos a ver, no en composición. O sea, el agua es vida, los árabes con la Alhambra, los jardines, todo es agua. Cuando ves un río, cuando vas a esquiar, cuando cualquier cosa es agua. Y cuando hay agua, hay vida. Y sin agua, pues no hay vida, no hay nada. Todos ustedes, me imagino que todos ustedes que nos están viendo, están viendo lógicamente la cara de Carlos Segura, que es el director de Solwater, ¿no? Y uno nota con qué pasión habla de el agua. Pues esa pasión es la que nosotros queremos transmitir desde aquí a todos ustedes, ¿eh? Pasión por un regalo maravilloso. Que sin él no podríamos vivir, está clarísimo, y que lo damos por hecho, pero como decía Carlos hace un momento, lo damos por hecho porque, claro, Carlos, abres el grifo y ahí tienes agua. Por supuesto, no en todos los sitios se abre el grifo y tienes el agua. Efectivamente, hay países de África, tú lo sabes muy bien, que tienes que andar kilómetros y kilómetros para beber un poquito de agua. O ir a por ella, y lo hacen todas las semanas, porque el agua es vida, y saben que sin agua no pueden cocinar, no pueden vivir, no pueden hacer nada. Bueno, ¿En qué ámbito es el que más el ser humano está, pues eso, destrozando más este asunto del agua? ¿En qué? Pues mira... Porque hay muchos. Mira, históricamente, una depuradora, quitas lo que ves. Si yo ahora te digo que quites el boli, tú coges el boli y lo quitas. Y lo quitas.
¿Pero qué pasa si te digo que quites el nitrógeno de esta habitación? No lo ves. No es fácil quitar el nitrógeno, es decir, no es fácil quitar lo que no ves. La tecnología nos ha dado, al igual que la tecnología crece en los coches, crece en los móviles, crece no sé qué, crece también en la investigación. Y ahora podemos ver cosas que antes no podíamos ver. Por ejemplo, por las mañanas nos tomamos un ibuprofeno porque nos duele la cabeza y te tomas el ibuprofeno. El ibuprofeno pues se excreta y sale por la meada y entonces va a las depuradoras. Las depuradoras no están preparadas para poder eliminar ese compuesto. Claro. ¿Por qué? Porque es un compuesto que no se ve. Antes ni siquiera se analizaba, ni siquiera podías llegar a medirlo. Pero ahora se puede medir y cuando mides te das cuenta de que hay cantidad de subproductos, de disruptores endocrinos, de subproductos químicos, producto de lo que has echado. Es decir, el agua es química. Todos sabemos que a la entrada de un pantano, voy a poner un ejemplo, a la entrada de un pantano echamos cloro. ¿Para qué? Para desinfectar. Y es lo más normal del mundo. En todas las plantas de tratamiento se echa cloro a la entrada para desinfectar. Bueno, pues la tecnología y el conocimiento nos hemos dado cuenta de que se recombina con la materia orgánica, el cloro, y crea subproductos, como puede ser el bromoformo, los THCs. THMs, perdona. Es decir, son subproductos del cloro que son cancerígenos. Y entonces se legisla con niveles más bajos para que el conocimiento te da el poder de poder reducir y darte cuenta de que lo estás haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo más difícil de quitar? Es aquello que no ves, aquello que hay que analizar, aquello que no es continuo. Y entonces, bueno, pues la legislación controla y, por supuesto, una vez que se controla, lo que hay que hacer es cumplir la legislación. Muy bien. ¿De qué manera se te ocurre que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para, bueno, pues para cuidar este elemento vital, el agua? Las personas que nos están viendo ahora mismo. Es difícil. Una fórmula se me ocurre, ¿no? Puede ser, ¿no? Que es lógico, no malgastando sí, el agua. Sí, por supuesto. ¿Pero qué se te ocurre? O sea, el malgastar, como en cualquier cosa, es un bien preciado y no tienes que malgastarlo. La energía que se necesita para llevarlo a tu grifo es una energía en la cual cuando tú la malgastas, la estás traspasando a la depuradora, o sea, la estás cambiando de sitio. Tiene que ser tratada, se mezcla con aguas fecales. Entonces, el coste que requiere limpiar ese agua es un coste grande. O sea, no solamente malgastar, sino es el coste del haber malgastado. Una vez que se limpia ese agua, porque tú has malgastado un litro que podía ser potable, pero has decidido que sea un agua residual, porque lo has dejado caer. Entonces, ese litro pasa a un tratamiento. Se mezcla con los contaminantes y hay que limpiarlos. Posteriormente, va ese litro de agua que has decidido, va a los ríos. Y posteriormente pasa a la planta de tratamiento para volver otra vez a tu grifo, ese ciclo circular que tú hablas. Es decir, no solamente has decidido tirar un litro por el sumidero, sino que has contribuido a que energéticamente se haga un proceso de ese litro de agua que tú has decidido durante toda la etapa de su ciclo. Es decir, fíjate lo que es un litro de agua y todo el camino que tiene, pues evitando ese malgaste, por supuesto, el ahorro es enorme. Muy bien. El agua para beber, que sea para beber. Y el agua del váter, que sea para agua del váter. Y no pueden la gente que nos está viendo, los espectadores que nos están viendo, decir, oye, esto me suena muy demasiado exagerado, esto no será una hipérbole o cómo. No, somos muchos habitantes. Pero hay agua para todos, ¿no? Hasta que no la haya, y entonces la echaremos de menos. ¿Sabes cuántos kilómetros cúbicos de agua existen en la Tierra? Sí, un montón, por supuesto. Pero Y de todos esos kilómetros cúbicos de agua que hay en la Tierra, creo que es muy poquito lo que tenemos para los seres humanos, porque, claro, ahí están los glaciares, están... ¿O no? ¿O estoy equivocado? No, vamos a ver. Agua hay mucha, pero hay que transformarla. Claro. Es decir, hay que adaptarla a tus necesidades. Hay que hacerla potable. Hay que hacerla potable con seguridad.
no potable, como nos decían cuando éramos pequeños. No, es que si no huele, no sabe y no tiene color, es potable. Mentira. Por ejemplo, yo ahora tengo aquí un vaso de agua y dices, te la puedes beber perfectamente, ¿no? Si yo ahora saco una pastillita de mi bolsillo, que tengo, vamos a ver, es un antihistamínico, pero, y la meto aquí, ya no te la bebes. Pero si el agua es transparente, ya, pero ya no te la bebes, no, porque sabes, claro, que he metido una pastillita. Claro. El agua tiene que ser segura. Es verdad. ¿Sabes? Totalmente. Entonces, el agua hay que transformarla, totalmente, transformarla. El agua hay mucha en el mar, pero hay que transformarla para poderla beber. Hay mucho en los glaciares, pero hay que transformarla y transportarla a tu grifo. Pues, como decía hace un momento, nos tenemos que ir a un corte publicitario. Pero, como decía hace un momento, es que da gusto hablar con Carlos Segura porque se nota que sabe de lo que está hablando. Y bueno, en este caso, pues de lo que él sabe mucho, muchísimo, es del agua. Vamos a un corte publicitario, Carlos, y a continuación, ahora, esta primera parte nos hemos centrado un poco en los problemas, pero no queremos que esto sea todo problema, no, hay soluciones, y esas soluciones las vamos a tener aquí, después del corte publicitario, en vuestro programa, ya sabéis, Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues estamos en una de esas entrevistas que, bueno, pues que a mí se me está haciendo extremadamente corta. Ya sabéis por qué. Cuando algo se hace corto, ¿por qué es? Porque te lo estás pasando bien. Y eso es lo que me está ocurriendo a mí ahora mismo con Carlos Segura de Solo Water. Carlos, es una realidad lo que estoy diciendo. No lo digo para quedar bien frente, bueno, a la cámara, frente a la gente que nos ve. No, es la realidad. Oye, como decía hace un momento, estábamos hablando del tema de los problemas. De los problemas que tenemos los seres humanos con el agua, con ese líquido tan preciado. Vale. Pero vamos ahora a hablar de soluciones y para ello Solo Water, está clarísimo, ¿no? ¿Cómo nace la idea de Solo Water? Pues mira, ¿y qué es? Primero, ¿cómo nace la idea y qué es Solo Water? Mira, Solo Water es, mi sentimiento es que me he pasado toda la vida aprendiendo hasta llegar a Solo Water. 25 años de mi vida, 24, lo que sea. Empecé como un chaval de puesta en marcha, aprendiendo las máquinas, porque hemos dicho que hay maquinaria para transformar el agua y adaptarla a nuestras necesidades. Entonces empecé como un chaval poniendo en marcha máquinas, posteriormente fui jefe de proyecto, posteriormente fui jefe de obra, luego fui product manager y al final, bueno, pues había algo en el mercado que se necesitaba, que era ofrecer la tecnología y ofrecerla a los ayuntamientos y a la industria
para que pudieran adaptar ese agua a sus necesidades. Bueno, me puse en contacto, bueno, profesionalmente la vida me puso en contacto con Trasbruma y bueno, pues le ofrecí y ellos cogieron con buena recogida un proyecto de hacer maquinaria de tratamiento de agua en alquiler. ¿Por qué en alquiler? Porque el que quiere agua no tiene que ser químico, ni tiene que saber, ni tener la experiencia de esos 25 años de tratamiento de agua. Necesita apoyarse en un profesional y apoyarse en una tecnología. Por supuesto, hay una tecnología de por medio. Lo único que sabe es de hacer su producto, de hacer bebidas, o de hacer pantalones, o de hacer lo que sea para los que necesita agua. Entonces, él es experto en su producto, yo soy experto en modificar ese agua con ciertos contaminantes y adaptarla a sus necesidades. Y ese es el objetivo de Soluwater, es una empresa de servicio. Una empresa de servicio. Vale, y claro, me imagino que luego necesitáis pues, el transporte de estas... Porque cuéntanos, ¿cómo es un poco estas plantas, cómo son? A ver, cuéntanos un poco. Pues mira, es un sueño. Sí. Es un sueño... Estamos viendo, perdona que te corte, estamos viendo algunas imágenes ahí de algunas de las plantas y demás de Soluwater. Cuéntanos, cuéntanos. Es un sueño, es poner a disposición de cualquier usuario la mejor tecnología que hay disponible. En las plantas, las grandes factorías de agua, como son las plantas de tratamiento de agua, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, disponen de tecnologías porque hay un gran volumen de agua para dar de beber a una ciudad. ¿Y qué pasa a los pequeños? ¿Y qué pasa a las industrias? No pueden disponer de esa tecnología en menor tamaño. Entonces se usa la tecnología de las grandes explotaciones, pero reducido, en un camión. De tal manera de que podemos hablar de oxidación avanzada, podemos hablar de eliminación de microcontaminantes, que son con lo que hablan los gobiernos y con lo que hablan las grandes administraciones. Pues el pequeño tiene la posibilidad de alquilar este tipo de máquinas y disfrutar de la tecnología y tener la calidad que ellos deseen. Ajá. Has hablado hace un momento de ayuntamientos. A los ayuntamientos, ¿cómo les puede beneficiar Soluwater? Yo creo que un ayuntamiento siempre quiere el beneficio de sus ciudadanos. Lógico. No lo puedo entender de otra manera. El problema son las herramientas. ¿Qué herramientas tienen los ayuntamientos para poderle ofrecer a sus ciudadanos esa calidad? Y esas herramientas se las suele dar la diputación. Es decir, las diputaciones, ellos piden unos medios y las diputaciones tienen que cumplir esas necesidades. Pero también hay un tema de conocimiento. Es decir, hay veces que los ayuntamientos no tienen el conocimiento de lo que está pasando en sus instalaciones. O no tienen la experiencia. Entonces, el delegar esa experiencia y ese conocimiento y el poder ayudarles, pues creo que es una simbiosis perfecta, siempre y cuando haya herramientas para poder alquilar, para poder disfrutar de esa tecnología. Bueno, tenemos que dejar bien claro que Soluwater es una empresa que alquila plantas. Sí. Especifica un poco más sí. Este asunto. Plantas para el tratamiento de agua. Cuando una empresa se queda sin energía, uh-huh. Alquila un grupo electrógeno. Es algo muy sencillo. Cuando tú te quieres ir a la playa, pues puedes alquilar un coche. Perfecto. Pero cuando... te quedas sin agua. Cuando tu suministro de agua te viene una carta diciendo que no es apto para agua potable, tienes dos opciones. O una, pillar camiones cisterna, que es tremendamente caro. Otra, repartir botellitas a los ciudadanos. U otra, eliminar el problema, que es, por ejemplo, que tenga un herbicida. Pues eliminar el herbicida, porque hay tecnología para todo. Pues vamos con la planta y eliminamos el herbicida y el ciudadano puede disponer de ese agua, pues como antes, con herbicida, pues sin herbicida. Una pregunta que me viene ahora mismo a la mente. Imagínate que yo soy, con lo máximo respeto, por supuesto, de todo el mundo, soy el alcalde de, yo qué sé, de Badajoz, de mi tierra, de Badajoz. Sí. Vale, perfecto. Y ahora tengo un problema en Badajoz, porque además creo que cerca ya tenéis un caso de éxito, por ahí por las Urdes o por ahí, ¿no? Sí. Bien, muy en Cáceres. Bueno, ¿cuánto tiempo, yo tengo un problema, cuánto tiempo tardáis en llevarme esas plantas a mí para solucionar ese problema del agua? El problema es inmediato, es decir, nosotros las plantas las tenemos fabricadas, las uh-huh. tenemos probadas, las tenemos trabajando constantemente. Es sencillamente
la disposición es inmediata. ¿Dónde se van los tiempos? Se van los tiempos administrativos y en esas herramientas de pago o esas herramientas de coordinación, ¿vale? Ahí se van los tiempos. Habiendo coordinación y habiendo esas herramientas, pues inmediato. O sea, tenemos, ya hemos hecho el acuerdo, tenemos el ok y... ¿Cuánto tarda más o menos? Pues lo que tarda en llegar el camión. Ponle, sí, 48 horas, 28, 24 horas. Es inmediato. Sí, lo que tarda en llegar el camión. Inmediato. Pero los camiones también conducen por la noche. Lo que te quiero decir es que la planta está disponible. Saltwater es parte de una empresa de camiones que se llama Transgruma, por lo cual el transporte, créeme que no es ningún problema. Hay una simbiosis perfecta. Exacto. Hay una simbiosis perfecta. Bueno, pues ya sabéis, todas estas ayuntamientos que tengáis algún problema de cualquier tipo con el tema del agua, podéis... Vamos a dar, Carlos, la página web. Esto es importante. Dinos tú la página web para que nuestros compañeros la pongan aquí en el faldón. ¿Cuál es la página web? Pues es muy fácil. Es el nombre de la empresa. Es www.soluwater.com. Solu de soluciones, water de agua. De agua en inglés. En inglés. Muy bien, pues www.soluwater.com. Bien, ya sabéis, para todos los que tengáis... Porque estamos hablando de alcaldías, de ayuntamientos y esto, vale, pero ¿en qué otro tipo de...? Porque para la industria hay montones de problemas con todo esto. Todo es agua, todo se necesita agua. Imagínate. Mi gafas, el otro día me dijiste, José, tus gafas necesitan agua. Sí, claro, hay que desmoldear esos cristales y se desmoldean con agua. Y a veces yo utilizo agua para limpiarlas. Por supuesto, por supuesto. Y cuando... te compras un bote de un refresco y todo eso es agua. Imagínate una industria que factura, pues no sé, un millón al día o a la semana, me da igual el ejemplo que pongamos, sí. Y que de repente tiene un problema en ese acuífero en el cual se ha modificado por tema de sequía, nitratos, nitritos, pesticidas, lo que sea, da igual. Y entonces hay una disrupción en su suministro. Inmediatamente tiene que parar la factoría. Tiene que parar la factoría con la facturación que eso corresponda, o un ciclo combinado, que la turbina está girando y generando energía, y de repente hay un problema en el agua. Esa turbina se para con la pérdida correspondiente, y luego el arranque de toda la factoría, o sea, hay pérdida tangible y luego la intangible. Por lo cual, en un momento determinado, Saltwater puede suministrar esa calidad y ese tratamiento que desee la empresa, poniendo máquinas en el parking. Tienen el tamaño de un coche. Entonces se ponen maquinarias... ¿Tienen el tamaño de un coche? Sí, o sea, cada maquinaria tiene 15 metros cuadrados. Eso es el equivalente, pues, al parking de un coche, una furgoneta. Y entonces se pone tantas maquinarias como sea necesario. Bueno, pues ¿sabes qué? Me están haciendo señas mis compañeros. De verdad, lo digo de corazón, no me he enterado de la entrevista. No es que no lo haya explicado bien, que lo ha explicado de súper lujo, Carlos Segura, sino que ya se nos ha ido el tiempo, media hora, y se nos ha ido el tiempo. Pues toda una vida estaría hablando. Pero te cuento algo. Te vamos a volver a invitar, te vamos a volver a citar. Encantado. Para centrarnos en la solución, que ya sabéis, acabamos de decirlo muy claro, Saltwater, www.saltwater.com es la solución para ayuntamientos que tengan problemas con el agua, para la industria, como decía el amigo Carlos hace un momento, hay industrias que facturan muchísimos millones diarios, así como suena, y oyes, por lo que cuesta, la solución es bien barata. Ya hablaremos de eso más despacio en otra próxima entrevista con Carlos Segura y con Saltwater. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Y bueno, antes de nada, quiero mandar un saludo siempre a Jacqueline, porque Jacqueline siempre nos colabora muchísimo, la directora de comunicación, y también, por supuesto, a la gerencia de Transgruma y a todo el equipo de Transgruma, que también me trata muy bien, y a Saltwater, por supuesto. Y ahora sí, corte publicitario, y nos vamos con nuestra sección España Calidad y con la entrevista a otra gran empresa y su director, como es Servis, y su director, como decía, Pedro Gallego. En un momento aquí en Se Buscan Locos por la Cordura.
Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues lo dicho, estamos aquí en la sección España Calidad con el director general de una empresa que, por supuesto, en el programa queremos mucho porque es una empresa que nos está apoyando el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Es el señor, yo te voy a llamar mi amigo, porque somos amigos. Así vamos es. A dejarnos de parafernalia, somos amigos y gracias a Dios que tengo amigos como tú. Bueno, señor amigo Pedro Gallego, bienvenido a este programa, tu programa Se Buscan Locos por la Cordura. Muchas gracias, José, gracias por la invitación y por la presentación, porque no sé si merezco tanto honor. Sí lo mereces, sí lo mereces, es la pura realidad. Gracias a personas como tú, pues oye, podemos seguir adelante con el programa Se Buscan Locos por la Cordura, que no es fácil, pero ¿qué te voy a contar yo a ti de cosas que no son fáciles? Porque tú, la empresa que tienes, Servis, no fue hacer así, pum, y ya está. No. Eso no fue así. Y queremos que nos hables un poco de eso, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos en este mundo? Bueno, como todo comienzo, es complicado. No solo el comienzo, sino luego el transcurso, el recorrido. Yo llegué al sector del alcantarillado por necesidad y por casualidad. Fue el primer trabajo que me salió, con el cual podía pagar unas cuantas trampas, y me quedé por vocación. Hoy en día me gusta lo que hago, amo el alcantarillado, sé el papel que juega y estoy muy contento de hacer lo que hago todos los días. Se te nota mucho, Pedro, que cuando en otras ocasiones hemos hablado, hemos estado juntos y hemos estado hablando, se te nota que disfrutas mucho y eso, como le decía hace un momento a Julio, ¿no?, dice mucho de las personas. Cuando alguien acomete una empresa, un proyecto, y se nota que esa persona está disfrutándolo, porque tú has dicho que comenzaste, sinceramente lo has dicho y me parece muy requete bien, por necesidad, genial, pero ahora ya no es solo ese tema, ahora ya no es ese tema, ahora es que se nota que te gusta. Sí, sí. Y claro, eso da confianza también a los demás, ¿no?, a las personas. ¿Cuánto hace que comenzaste tú en este mundo? Pues empecé, era el año 93, enero del 93, ya ha llovido, sí. Sí, ya hace unos años. Sí, sí, y recuerdo que cuando a mi madre le dije que iba a trabajar en el sector de alcantarillado, ¿no?, como vulgarmente se dice, pocero,
Pues la mujer se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Fue diciendo, pero hijo, no hay otro trabajo, tienes que meter ahí abajo, madre mía. Y bueno, pues es lo que hay, es lo que ha salido. Era una época difícil en España, aquel entonces, la década de los 80 y los 90, la podemos recordar, sobre todo los que somos más mayores, porque había mucho paro. Entonces, bueno, pues uno no podía elegir dónde trabajar. Tenía que acoplarse a lo que había y a lo que podía, y bueno, ese fue mi caso. Así empecé, luego me fui enganchando poco a poco, tuve muy buenos compañeros, y hasta que decidí, pues en lugar de trabajar para otro, trabajar para mí. Siempre he tenido vocación de empresario, desde la humildad, ¿no? No vengo de familia empresarial, ni mucho menos, vengo de una familia humilde. Pero sí es verdad que desde pequeñito, viendo las series de Dallas o Dinastía, recuerdo, pues me gustaría ser como uno de ellos, ¿no? No he llegado a ser, ni creo que llegue, ¿no? Pero sí, sí doy trabajo a mucha gente, sí colaboro con la sociedad y sí desarrollo una profesión que creo que es, bueno, creo, ¿no? Es esencial en el buen desarrollo de una sociedad, claro. Y me consta que eres muy querido entre tus empleados, que eso es importantísimo. Oye, estabas comentando Pocero, desde la humildad y tal y cual, pero es que la gente, yo creo que muchas veces no se da cuenta de la necesidad que tenemos de vuestros servicios, ¿eh? No. O sea, la gente no, o sea, a ver, lo voy a decir en una cámara. A ver, ¿cuál es mi cámara? En esta misma. Desde la humildad, como está diciendo Pedro, pero es que la necesidad, imaginaros por un momento que estas empresas, como la de Servis, no existiesen. ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué haríamos, no? ¿Qué haríamos? Si no tuviésemos dónde sentarnos tranquilamente para hacer nuestras necesidades, ¿verdad? Efectivamente. Pues para que muchos estemos sentados a gusto, ahí significa el trabajo de muchas personas, un trabajo muy sacrificado, muy exigente y peligroso. Con lo cual merece todos los respetos y, bueno, no está calificada como una profesión de riesgo cuando debería de serlo. Sí, ¿verdad? Sí, por supuestísimo. Sí, porque ¿qué riesgos podéis correr cuando estáis debajo? Un montón, claro. Un montón, te juegas la vida. Cada vez que bajas un pozo te juegas la vida. Y hay que tener valentía para bajar ahí, ¿no? Sí, impone respeto, son agujeros muy pequeños, son espacios confinados, donde, bueno, pues nuestros compañeros de oficina son insectos, ratas. Nos enfrentamos a hundimientos, derrumbamientos, gases, que se forma gas metano, ¿no?, con la acumulación de residuos. Y bueno, sí, hay que aplicar una serie de normas de riesgos laborales para tener toda precaución posible, pero cada vez que te bajas merece todos los respetos y debería ser una profesión pues muy a tener en cuenta, que lastimamente no lo es. Por no decir, yo soy un friki, ¿no? A mí si me das tiempo yo puedo estar hablando de esto 24 horas. Claro que te des tiempo, adelante, es lo que yo quiero. Pero vamos, el alcantarillado, por ejemplo, en Madrid, pues tiene siglos de historia, ¿no? Y efectivamente en el momento que el ser humano, la sociedad, supo o pudo distanciar las aguas residuales de la vida cotidiana, eso produjo un avance en la esperanza de vida tremenda, ¿no? A la altura de la medicina, antibióticos, etcétera, es así. Y luego, aparte, hemos visto el rol que ha jugado, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Como a través de las aguas residuales tuvimos mucha información de cómo y dónde nos efectivamente, atacaba. Efectivamente. Claro. Y, por último, pues con las famosas danas, inundaciones, pues el buen mantenimiento del alcantarillado pues evita muchos problemas. Con lo cual, sí, hay que tenerlo en cuenta y es algo que debería estar mucho más mejor visto, sí. Oye, Pedro, ahora nuestros compañeros nos pondrán algunas imágenes, porque en Servis estáis, en cuanto al tema de la tecnología, estáis a la última. Tenéis unos robots que yo he visto que van por ahí por las tuberías, sí. Que eso es una pasada, ¿eh? Sí, la tecnología llega a todos los ámbitos, a todos los lugares. Yo, pues siempre me ha gustado estar en la vanguardia tecnológicamente hablando, y pues a toda feria internacional o exhibiciones que existen por toda Europa y por el mundo, pues intentamos acudir para ponernos al día y luego intentar implantar esa tecnología en nuestra empresa para dar el mejor servicio. Nos gusta ser transparentes y sobre todo dar un mejor servicio. Servicio y, por partida doble, de ahí el nombre, ¿no? Servis. Sí, claro. Consideramos, nosotros vivimos momentos muy delicados, donde, bueno, pues cuando alguien se inunda la casa, la situación de la reparación viene una situación de estrés descomunal, de ansiedad, y bueno, pues el que ese cliente o esa persona, dejemos de ser cliente y empleado, es decir, y persona que te contrata para poder darle un servicio, es decir, no se preocupe que lo vamos a solucionar en el menor tiempo posible, pues también es muy enriquecedor, efectivamente. Por eso el nombre de Servis también viene de, o quisimos, ¿no?, enfocar lo importante que es, aparte de ser un buen profesional,
pues ser persona, ¿no? Estar cerca de ciertas personas en momentos difíciles, claro. Y se nota eso, ¿eh? Se nota desde el primer momento, y lo digo sinceramente, no lo digo porque tú estés aquí, porque seamos amigos, se nota desde el primer momento que uno descuelga el teléfono y hace una llamada a tu empresa. Se nota, sí. Eso es importantísimo. Bueno, ¿cómo garantizáis, por ejemplo, la seguridad? Bueno, pues con la instalación de trípodes, ¿no? Para el rescate, líneas de vida, equipos de oxígeno individual y protección individual, cascos, linternas, guantes, etcétera. Entonces, bueno, siempre hay que hacer un estudio previo, antes un análisis exhaustivo, antes de decidir bajar a un pozo o a la tremenda, ¿no? Entonces, claro. Hay que asegurarse, lo primero, de que no hay gases, ¿no? Entonces, con los detectores de gases, pues sabemos si estamos en disposición de bajar o no. Y luego, bueno, pues observando la situación e intentando evitar situaciones donde a lo mejor, pues a causa de filtraciones y oquedades, puede haber derrumbamientos, y pues tomando todo tipo de medidas preventivas de apuntalamiento de diferentes zonas. Entonces, sí, la seguridad es primordial. Es primordial. Todo el personal de service somos una familia. Al final, cuando te enfrentas a momentos difíciles, eso hace que se haga una piña. Más que en un trabajo normal de oficina. Claro. Es así, ¿no? Porque al final es un trabajo en equipo y la seguridad de uno depende del compañero. Entonces eso hace que nos respetemos mucho entre nosotros, que trabajemos codo con codo y que se forme una familia, que al final es lo que te lleva a buen puerto, ¿no? El trabajo en equipo. De hecho, yo, si me permites, voy a mandar un saludo a todo tu equipo, ¿eh? Desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura, mandamos un saludo, por supuesto, a todo el equipo de service, que a mí particularmente también siempre me atienden de super lujo. Bueno, yo un sé que... Un saludo a todo el equipo de service, por supuestísimo. Claro que sí. Os quiero muchísimo. Muy bien. Pues oye, que yo sé que esta pregunta a ti, no, conociéndote ya como te conozco, que eres bastante humilde, y eso es muy importante y muy difícil, sé que esta pregunta no es de las que te gusta, pero yo te la tengo que hacer. ¿No? ¿Cuáles son las diferencias... entre service y otras empresas del gremio? Bueno, tengo que decir que en el gremio hay muy buenas empresas, gracias a Dios. Efectivamente, al final pasa que pagamos justos por pecadores, ¿no? Uh-huh. También hay otro tipo de pseudo profesionales que lo que hacen es manchar un poco la imagen del sector, ¿no? Si en service lo que nos diferencia es que no buscamos el factor económico por encima del servicio. Creemos que, bueno, la vida en sí es una carrera de fondo, no un sprint, y lo que queremos es que el cliente vuelva a contar con nosotros, y si no ganamos una peseta, un euro, bueno, yo es que vengo del siglo pasado, claro. Si no ganamos un euro más o menos en este trabajo, lo ganaremos en el siguiente. Lo que queremos es dar servicio, por eso queremos ser personas y ser profesionales, y nos importa más la calidad que el aspecto económico. A la larga eso es así. Sí, sí. No falla nunca. A la larga eso siempre... es más despacio, discúlpame si te interrumpo. No, a lo mejor es más lento el proceso, ¿no? Pero es así, sí. Yo vengo de una familia humilde y, bueno, pues aprendí que los cimientos, si son buenos y fuertes, al final te harán crecer más, a lo mejor siempre. Más despacio, más lento, y bueno, pero más seguro, sí. Oye, yo cuando he entrevistado a algún músico, a muchos guitarristas, que por ejemplo, que he entrevistado en el programa y demás, siempre les digo esto, digo, oye, tú eres buen guitarrista porque además eres buena persona. Es que es verdad, es que yo creo que no se puede tocar bien la guitarra, por lo difícil que es tocar bien la guitarra, si se es mala persona, porque es imposible, ¿no? Yo creo que en tu caso pasa un poco eso, Pedro, te lo digo sinceramente. Se nota que eres buena gente, se nota que te gusta ayudar a los demás, se nota, y además de eso, tenemos muy cerca a tu esposa, ¿eh? Sí. Que eso es un apoyo importante, porque claro, las esposas cuando llega uno a casa con la cabeza así, no sé qué, sí. También forma parte del equipo en ese sentido, ¿no? Es un pilar fundamental, porque al final es la que sufre, la familia, tu mujer, tus hijos, son los que todos esos problemas que has sufrido durante el día o la semana son los que lo padecen al final, y con quien los compartes y quienes te aguantan, claro. Porque cuando todo es bonito, todo es perfecto, ¿no? Y hay amigos para todo, pero hay momentos difíciles y ahí importa mucho tener a gente de tu parte y gente que te quiera. Efectivamente, los momentos difíciles es cuando más se notan. Oye, también sé que hay una parte que a mí me gusta mucho, y es esto del tema de las aguas residuales, sacar energía de aguas residuales. Esa idea me encanta. Cuéntanos un poco. Pues esa idea es fascinante. A mí también me encanta. Y bueno, esto ya lo vinimos estudiando en la última década, en una de estas ferias que estuvimos andando en Alemania en concreto, ¿no?
Vimos como una compañía alemana ya ha patentado un sistema que era capaz de recuperar energía de las aguas residuales. Esto, con el transcurso de los años, ¿no? Cuando uno está trabajando muchos días ahí abajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, en verano estamos fresquito cuando estamos ahí abajo y en invierno estamos calentitos, ¿no? Nunca se te pasa por la cabeza que eso es energía, energía térmica, ¿no? Ah, sí, con lo cual, claro, cuando lo descubrimos y vimos que esa energía, ¿no? Porque que es más o menos estable durante toda la época del año, se puede aprovechar para uso doméstico, pues es el perfecto ejemplo de economía circular. Entonces, bueno, pues hablamos con la empresa que tiene la patente, empezamos las negociaciones. Es verdad que estuvimos estudiando, porque es un sistema que ya está implantado en diversas ciudades europeas, funcionando, siendo rentable, es energía gratis, 100% limpia. Y bueno, hoy en día lo que nos importa mucho con el tema del calentamiento global y convertir las ciudades en ciudades más verdes, pues es una opción muy a tener en cuenta y bueno, pues ya llegamos a un acuerdo con ellos y hoy en día pues firmamos un acuerdo de colaboración para su implantación y desarrollo aquí en España, en toda la península ibérica. Y bueno, pues es algo que nos ilusiona mucho porque es como una vuelta más, ¿no?, a todo lo que significa el alcantarillado, es decir, no solamente todo lo que te he comentado antes que nos proporciona, sino que encima ahora nos puede proporcionar energía gratis. Con lo cual, claro, es como si tuviésemos una fuente de energía debajo de nuestras ciudades. Un pozo de petróleo, pero encima limpio. O sea, es alucinante. Es un tema de verdad. A mí cuando me lo has comentado me impactó bastante, la verdad. Mucho, mucho. Bueno, y claro, aparte de los beneficios ambientales que esto conlleva. Claro, es que por encima del aspecto económico, que también reduce la factura del gasto energético en una proporción considerable, en un porcentaje de un 70%, reduce las emisiones de CO2, que es lo que más nos tiene que importar. Claro. Entonces, claro, si a nuestra caldera le proporcionamos energía que tiene que calentar con menos consumo, pues todo eso es un beneficio en emisiones, en reducción de emisiones de CO2, que es lo más importante, lo que tenemos. Entonces, en todo lo que sean las grandes urbes, grandes ciudades, porque depende mucho de los tamaños de las alcantarillas, de las canalizaciones, de las galerías por donde se instala este sistema y del caudal que tenga. Entonces eso es lo que aprovechamos: a más caudal, más energía podemos absorber y podemos proporcionarla o derivarla al uso doméstico. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Y además, una maravilla, y lo veo con muchísimo futuro, muchísimo futuro. Oye, ¿qué planes de expansión tienes? Bueno, pues, aunque no te lo creas, soy de los que piensan. Porque te veo que te mueves constantemente. Sí, nos movemos. Oye, ahora, ¿dónde estás? Estoy en la feria de Alemania, estoy en ahora vamos a hacer una reparación en Huesca, en el Pirineo Aragonés, y en la última semana de septiembre vamos a participar en Green Cities, en una feria que tiene lugar en Málaga, en la cual bueno, pues vamos a estar, o van a estar, las principales compañías de energía renovable, así como ayuntamientos, en la cual vamos a exponer también el Terliner, el producto este que te digo de aprovechamiento energético de las aguas residuales. Pero dicho esto, bueno, es el día a día lo que marca el futuro. Entonces, el mañana es una respuesta, una consecuencia del trabajo de hoy. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, con los pies en el suelo, y llegaremos donde lleguemos. Yo estoy decidido a trabajar. Bueno, hoy en día trabajamos en toda España, efectivamente, pero no tengo ningún problema en trabajar en Japón. A nivel internacional, en Japón, con nuestro amigo Julio Álamo. Bueno, pues lo mismo, cualquier día vemos por allí los camiones de service por Japón, vete a saber. Oye, tienes que tener montones y montones de anécdotas. Tienes que tener debajo de en el subsuelo, en las alcantarillas, tienes que tener montones de anécdotas. Sí, claro. Cuéntanos alguna anécdota, que te habrás encontrado ahí cantidad de cosas. Te puedes encontrar desde, bueno, la chaqueta de un chándal o un abrigo, te puedes encontrar huesos de animales, restos de animales. Joyas. Cuando empecé a trabajar en el oficio, uno de los oficiales, que ya por aquel entonces tenía 60 años el hombre, pues bueno, acostumbraba a poner un cubito en las salidas, en los desagües de las casas, para ver si cae algún anillo, alguna joya. Hoy en día ya ha desaparecido eso, porque todo se ha modernizado, ya con los botes sifónicos que hay en las casas se ha desaparecido. Claro. Pero sí se recogía, sí, una buena cantidad de joyas, sí, plata, oro, sí.
nos hemos encontrado, encontré un explosivo, nos hemos ¿un explosivo? Encontrado una bomba en el alcantarillado, nos hemos encontrado restos de huesos, sí, sí, nos hemos encontrado de todo. Ten en cuenta que el alcantarillado en Madrid, por ejemplo, en la zona del Palacio de Oriente, la calle Mayor, la calle Arenal, la parte de la Cava Baja y la Cava Alta, que eran las murallas árabe y antigua, ajá, de Madrid, pues bueno, eso es tiene una riqueza histórica tremenda, ¿no? Seguramente hayamos encontrado hasta cosas que no sabemos el valor que tiene. Porque el alcantarillado de Madrid, ¿cuántos años tiene? Bueno, el alcantarillado de Madrid, yo no lo he vivido, pero vamos, por lo que he leído, porque siempre me ha gustado mucho documentarme acerca del alcantarillado, te digo que soy un friki del alcantarillado, sobre todo de Madrid. El alcantarillado de Madrid es uno de los más longevos de Europa y uno de los más largos en kilómetros de galerías visitables de Europa. ¿En cuanto a calidad? En cuanto a calidad, yo creo que es uno de los mejores también. ¿Sí? Sí, sí. He tenido la oportunidad de visitar ciudades como Estocolmo, Copenhague, Múnich, Frankfurt, y no tiene nada que envidiarle. Yo considero que el alcantarillado, concretamente en Madrid, es una joya arquitectónica, histórica, y da un servicio tremendo hoy en día, sí, sí. Oye, Pedro, me imagino que muchas personas que nos estén viendo, pues pueden decir, bueno, a lo mejor es que... Porque, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿De toda índole? De toda índole, de sí, toda sí. Índole. Sí, sí. Y bueno, el tema de los costos, a grosso modo, yo creo que me imagino pues, que dais presupuestos y tal. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es el tema? Bueno, pues tenemos un servicio de urgencias para atender todo este tema de inundaciones. Cuando hay un atasco, un atranco, bueno, pues ahí tenemos que acudir de inmediato. Tenemos un servicio de 24 horas, los 365 días del año. No es la primera vez que en Nochevieja, Nochebuena, por ejemplo, pues hemos tenido que acudir a trabajar. Imagínate, por ejemplo, esto que estás contando, lo importante que es. Una noche buena, una noche vieja, pues surge un problema y ahí tenéis que estar. Ahí tenemos que estar, sí, sí, a cualquier hora y en cualquier momento, claro. Es como los bomberos, prácticamente. Sí, sí, igual. Bueno, igual, no prácticamente, sí, sí. Es así como los bomberos. Eso en situaciones de emergencia. Si las situaciones son que aparecen como, bueno, pues hacemos un poco, hemos puesto el foco en el anuncio de cuando hay olores, ¿no? Que es una de las patologías que más frecuente en la red de alcantarillado, humedades, pues lo que hacemos es un estudio previo. En ese estudio, con las cámaras de televisión que mencionabas al inicio, pues hacemos una filmación de todo el recorrido de la red de alcantarillado, cogiendo fotografías, vídeos, haciendo medidas, y en función de las anomalías que encontramos, pues ofrecemos una solución con un presupuesto. Siempre intentamos estudiar la mejor solución, ¿no? En cuestión calidad-precio, y para lo cual es muy importante ese primer análisis, ¿no? Yo siempre digo cuando voy a ver a un cliente que si usted no le hago una radiografía o le hago un TAN, no le puedo operar. Entonces no me puedo operar y abusar sin saber, porque efectivamente si se hace bien dura toda la vida. Si no se hace bien, pues estamos como cuando hacemos apaños o parches con el coche o malas reparaciones, que estamos a 2x3 yendo al mecánico. Oye, Pedro, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? A mí la parte que más me gusta de mi trabajo es el trabajo en equipo. ¿En equipo? Sí, sí, eso de cuando estamos todos juntos trabajando y enfocamos o tenemos que encarar un problema y lo solucionamos, eso te deja una tremenda satisfacción a nivel personal, más que la económica, que pasa a un segundo plano, aunque pueda parecer un poco... No, es... Pero es cierto, es lo cierto. Prometo que es cierto, lo que más me gusta es el trabajo. El trabajo en equipo es enriquecedor. Es bueno, pues algo que te aporta mucho a nivel personal y te hace evolucionar, sí, sí, es lo que más me gusta, el trabajo en equipo. Se te nota, porque además crear un equipo, tú como empresario lo sabes, crear un equipo es muy dificilísimo. Yo diría que es la parte más difícil, y sin equipo no vas a ningún lado tampoco. Sin equipo no vas a ningún lado, claro. Tú solo no vas a ningún lado. No vas a ningún sitio. Ya está, eso recuerdo, yo soy del Atlético de Madrid. Tengo que decirlo, hombre, como tiene que ser. Pero hay una frase que dijo y Estefano, que ningún jugador es mejor que todo el equipo junto. Y es cierto, es decir, al final el conjunto de la suma de las personas que trabajamos es lo que te posiciona y te hace avanzar día a día, ¿no? Entonces tú solo no vas a conseguir nada si no tienes a tu alrededor un equipo que te acompaña y que trabaja y tiene la misma política que tú, el mismo enfoque que tú y las mismas ganas e ilusión que tú, sí, sí, por supuesto. Eso, sí, sí. Eso es así. Oye, de todas las intervenciones, obras que habéis hecho, ¿cuál es la que más difícil se os puso? La más complicada de todas. Bueno, hemos tenido muchas muy complicadas de mirar hacia abajo y decir... ¿Cómo lo organizo esto? ¿Cómo lo arreglo? No cómo lo organizo, sino pensártelo, porque al final yo empecé sin tener familia y cuando tienes hijos y te metes ahí, pues hay veces que pasas miedo. Entonces sí he tenido circunstancias, hemos tenido trabajos en los que se pasa miedo, sí, sí. Tuvimos un trabajo en la Puerta de Toledo, recuerdo, un pozo de 18, 19 metros... 18 metros. Sí, sí, de profundidad.
estamos hablando de espacios confinados, pero además había habido una rotura y había muchas filtraciones, con lo cual el terreno era muy inestable y había continuos hundimientos. Y sí, y ahí cuando el compañero te ve y te dice, venga, va, y tira uno y luego tira otro, eso no tiene precio. Por eso te digo que el trabajo en equipo, en esas situaciones que te juegan la vida y que miras para abajo y haces así como... Pero claro, hay que meterse porque tenemos que sacarlo adelante y sí, sí. ¿Has temido por tu vida en alguna ocasión? He temido muchas veces, como todo pocero, sí, sí, seguro. Sí, sí, hay sitios donde no te puedes mover, o sea, y sí, sí, claro. Bueno, pues vuelvo a repetir lo que comenzamos esta entrevista diciendo, bueno, comenzó mi amigo Pedro Gallego, el director general de Service, diciendo desde la humildad, soy pocero y vuelvo a repetir después de esta entrevista lo necesario que son este tipo de empresas, de buenas empresas también, como comentábamos hace un momento, porque hay empresas de toda índole y, como él ha dicho, pues hay empresas que manchan, ¿no?, el nombre de las buenas empresas. Pero qué necesarias son las buenas empresas que, como estamos viendo, se juegan incluso la vida para que nosotros podamos tener comodidades en cosas tan, tan básicas. Pedro, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por tu apoyo al programa. Me ha costado traerte, también tengo que decirlo, pero ha merecido la pena, ha merecido mucho la pena. Y claro, tenemos que seguir viéndonos, ¿eh? Cuando tengas tiempo tenemos que seguir excavando. Claro, tenemos que seguir indagando y bueno, que antes de nada, que no se me olvide, tú mismo, la página web, para que nuestros compañeros pongan aquí el faldón, página web es www.service.es. Muy bien, pues lo repetimos, www.service.es. Ahí podéis meteros, indagar, profundizar y buscar más información de una gran empresa, como es el caso de Service, con cualquier problema que tengáis de desatascos y queráis y necesitéis que os visiten profesionales de verdad. Pedro, muchísimas gracias por acompañarme en esta andadura de Locos por la Cordura. Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa y por este espacio de visibilidad que nos habéis dado al sector. Y desde aquí un saludo también a todas las empresas que trabajamos día a día en las alcantarillas. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí en otra nueva edición, ya sabéis, de vuestro espacio, de vuestro programa. Se buscan locos, por supuesto, por la cordura. Chao.